transpiración de los trabajadores y no al lado del perfume de los funcionarios de turno. Ustedes saben que es así, compañero. Por eso, ¿cómo es posible soportar porque una cosa es la inflación, que los sectores concentrados de poder aprovechen y especulen con la realidad y la necesidad que vive nuestro pueblo, como ha ocurrido con los aumentos de los alimentos, medicamentos y todo lo que ya conocemos? Pero estos aumentos que ha puesto en práctica el gobierno son desbordantes. Ha aumentado los aumentos de los servicios de electricidad, rondan del 300 al 500%. Los aumentos de agua es del 350%. Los aumentos de gases del 450%. Los aumentos de combustible acumulado en estos 3-4 meses llevan el 20% de aumento. Y ya están anunciando que mañana o el primer día del mes de mayo aumentaría un 10% más la nafta. Ese es un regalo que le hace a los trabajadores seguramente. ¿Cómo es posible, compañero? Además de los aumentos del transporte, que ronda entre el 80 y el 90%, que son lo que el trabajador tiene que utilizar para ir a sus tareas diarias. Entonces, teniendo en cuenta todo eso, ¿cómo es posible que no dé una respuesta concreta? No tardan nada en determinar cómo se producen los aumentos. No tardan nada en determinar cómo le dan a otros sectores de la sociedad ventaja, cómo son las retenciones, los impuestos. No tardan nada, pero para darle una respuesta a los trabajadores nunca tienen tiempo. ¿Cómo es posible? Yo con respeto le diría, señor presidente, entienda que todo esto que está pasando no es un capricho ni de la dirigencia ni nadie, es un plato de comida más que llega a los hogares de los trabajadores. A lo mejor cree que exageramos, porque a ellos nunca le habrá faltado un plato de comida. Pero muchos de nosotros que venimos de hogares humildes sabemos lo que es tener un plato de comida menos en la mesa. Y esto es lo que estamos reclamando. Señor presidente, todo esto que está llevando adelante son platos de comida que le falta a las familias más humildes. Esto es lo que tiene que tener en cuenta. No se deje llevar por los asesores, los técnicos, que solamente le hacen números. Entienda que los números que le hacen no son los números que tiene que hacer con la gente. No es un número el trabajador, no son números la familia, son vidas humanas que hay que respetarla. Por eso este reclamo, por esta convocatoria, por eso todo esto que se viene haciendo, y seguramente si no hay respuesta, espero que la haya. Espero que reflexionen, porque he escuchado muchos medios hace algunos días y en el día de hoy en particular, y querían crear como un miedo en la sociedad de esta movilización. Querían crear como un miedo. Y nosotros le decimos, como lo hemos dicho en otras oportunidades, no queremos que a los trabajadores le tengan miedo, queremos que le tengan respeto, compañero, que es una cosa diferente. Esta es la diferencia.